Autoridades de Enatrel iniciaron el año llevando el acceso de energía eléctrica a más familias nicaragüenses. Estuvimos en Río San Juan, El Almendro, estuvimos en Mulucucú, en Buaco, en San Juan del Sur. Estamos hablando de los primeros lugares donde estuvimos entregando comunidades a las familias nicaragüenses. 1.171 millones de dólares es el monto de inversión eléctrica del cual se han venido ejecutando en proyectos desde el 2019 y que finalizará en el 2023. Para este 2020 estarán entregando 512 proyectos que vendrá a garantizar el acceso a la energía eléctrica. Con esos 512 proyectos que estamos ejecutando, haciendo el cálculo y haciendo el estimado, perfectamente vamos a alcanzar la meta del 98.42 para el 2020, que está programado en el plan de llevarle el acceso a la energía eléctrica que nuestro gobierno está desarrollando. De igual forma, estamos hablando de solo en subestaciones eléctricas, eso suman 150 millones de dólares, solo en ese componente, ¿verdad? A inicio de junio, los funcionarios de Enatrel estarán instalando más de 4.000 paneles solares, de 11.000 que les serán entregados a finales de enero. Esos paneles serán instalados en viviendas, escuelas y centros de salud. Tania Joya, TV Noticias.